Hola, hola, aquí Patricio Ledesma, desde la puerta norte del país, residiendo en la ciudad de Arica desde hace unos 17 años, y agradezco la invitación para compartir algunas de las experiencias que he tenido a los cruceros que he podido ir de la banda Kiss. He tenido la oportunidad en mi vida de ir a dos cruceros, el 8 y el 9, que fue el último que se hizo el año 2019. Desde ya partir agradeciendo toda la asesoría que recibí de gente que es un 7 como Gustavo Serrano, Felipe y todos los cruceros antiguos, Ricardo, Eduardo Ramírez, que tiene el récord de todos los cruceros, quizás el único chileno que hay otro a los 9 cruceros de Kiss. Y de gente más antigua como Leito Ace, Coturcao, Felipe Montaldo, etc. Según lo que me contaban los cruisers más antiguos, siempre está esta cosa de que, pero ¿cuál es el crucero que fue mejor? Pero ¿cuál es? No, este crucero es mejor que el del año pasado, etcétera. Y por lo tanto no hay un acuerdo tácito, como todas las cosas X. Entrevistáis a 100 quiseros y 20 van a coincidir en que el álbum favorito es este, 13 en otro y así. Nunca vaya a tener una opinión al 100%. Pero el crucero del año 2018 tuvo una cosa muy especial, que no la ha tenido ningún otro de los cruceros previos, y es el hecho de que viajamos en esa oportunidad con Gustavo Serrano, Felipe Iron Spell, alias Pepe del Rock, Pedrito Araya, Leo Quilodrán estaba, allá en el crucero se sumó Claudio Bergamin, que venía de California, Estados Unidos, Felipe Montaldo, la Vicky Gonzalo Jadwe, los Jadwes, como les decimos nosotros, mi muy amigo Lian Cruxi Fuente, de la Diquería Traffic, que también fue a este crucero. Tuvo una particularidad que se dio por esas cosas de la vida, obra y gracia de la magia quisiera, que el fin de semana previo al crucero estaba Peter Criss en una convención en Orlando. Fue fantástico porque pudimos estar con él en una de las jornadas, estar tranquilamente con él, saludarlo, intercambiar algunas cosas, que nos firmara, que se dio los discos. Bueno, de hecho, hay una de las fotos ahí atrás con Peter. Y de ahí que estuvimos en Orlando, nos vamos a Miami y antes de embarcarnos, Joe D'Angelo organiza la Expo Party en el hangar, ahí en Miami, con la sorpresa que ningún quisero se hubiera esperado quisiera vida, y era que después de casi 20 años aparecía, o reaparecía mejor dicho, Vinnie Vincent, a quien lo vieron en algún momento hasta por muerto, y más encima con maquillaje. Creerlo, era el Vinnie Vincent real, un poquito excedido en peso, con un maquillaje que para los efectos del el Andrew Warrior, ¿no es cierto?, que fue diseño original de Paul, tuvo que ser modificado, ¿no es cierto?, la cruz egipcia, hicieron pequeñas modificaciones para que no tuviera problemas con los derechos de autor. Pudimos estar con Vinnie, él estuvo dos días, mandó autógrafo, y ese día, bueno, tuvo pues la fiesta previa a la salida del crucero. Entonces, imagínate lo que fue para nosotros, en este crucero, el octavo, poder en 9 días haber estado con todos los miembros vivos de Kiss. Lo que se hizo en el show del encubierta, el outdoor que se llama, el show unplugged que todo quisiera hubiera deseado, pero con Ace. Estaban los 4 miembros actuales, se invita a Ace y se invita a Bruce Kulick. Entonces tuvimos la suerte de ver un show unplugged en esos momentos con 6 miembros de Kiss, con un set list fantástico, una cuestión para la risa, porque al comienzo, bueno, tú ves la formación actual donde está Tommy Thayer ocupando la primera guitarra y van subiendo Ace, va subiendo Bruce Kulick, y faltaban como 2 centímetros para que se cayera Thayer. En 11 días quedó el crucero sold out, y claro, el factor Ace, tú te das cuenta que pesa, aunque quizás no esté en su mejor momento como guitarrista y uno puede haberle ciertas desafinaciones o cierta desprolijidad. No obstante, tiene una banda atrás profesional que lo apaña 100% y que logra sacar, digamos, el show adelante. Lo demás queda para el tercero duro o para el analista que le gusta la guitarra, de ver este detallito y lo otro. Pero es Ace. Y mientras esté Ace ahí, compadre, todos callamos y escuchamos. Y se acabó. Así que yo me atrevería a decir que ese crucero, que fue el primero para mí, en compañía de grandes amigos, tuvo esta particularidad que no la ha tenido y probablemente no la va a tener ningún otro. Que lo fuimos afortunados los que nos fuimos antes de poder estar en 9 días con todos los miembros vivos de Kiss, incluido Vinnie Vincent. El crucero 9, tuve la oportunidad ahí de ir con mi esposa, porque la característica que tienen los cruceros es que más allá de que vaya el quisero duro a estar 5 días respirando Kiss, yendo al baño, tirando la cadena y sonando Kiss, prendiendo el televisor y viendo Kiss, bueno, y todo el lado es Kiss, 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 y la única palabra que pronuncié es Kiss. No obstante, se convierte en un lugar bien rico desde el punto de vista familiar. Uno ve niños de 3, 4 años, hasta gente que fácilmente está en los 70 o 75
65 años. Son bastantes las sillas de rueda, están apostadas, digamos, para poder ver los shows y tienen, por supuesto, una ubicación especial. Es una de las cosas que llama bastante la atención. Lo otro, la presencia totalmente global. Estamos hablando de una media de entre 27 y 35 países, dependiendo la proveniente, distintos turistas, dependiendo, digamos, el año, con una presencia sudamericana bastante fuerte, en especial de los argentinos, de los brasileros, los chilenos, y después el resto, qué sé yo, ecuatorianos, peruanos, incluso me tocó conocer ese año. Pero tú te encontrás con gente de Noruega, de Dinamarca, Alemania, Rusia, y lo rico es que te van formando ciertos lazos, después te mantenías en contacto por redes sociales, etcétera. El año siguiente, si vas de nuevo, te toca alternar nuevamente con la misma gente y saludar y ver, y ya se van tejiendo ciertos lazos de amistad. Una de las cosas bien rica el crucero, que además de disfrutar el crucero, de recalar en los distintos puntos, es que se puede hacer mucha vida social arriba en torno a ti. O sea, te paseáis desde conocer a las maquilladoras, a la diseñadora, a los vestuarios, toda la cubierta externa adornada con los trajes clásicos. Vas deambulando por un barco que se constituye en un museo a la posta, donde uno puede ir viendo desde el año 74 hasta el 2019, ¿me entendí? Y eso es rico, o sea, los paneles, ¿me entendí tú? Con productores, de repente toparte en el ascensor, ¿me entendí tú? Con el manager de Kiss, intercambiar algunas palabras con él, son cuestiones que lo hacen único, ¿me entendí? Más allá de estar viendo los shows de Kiss, que bueno, se realizan uno arriba, como les dije, en el outdoor, en la cubierta así, y los dos shows principales, que se llaman el indoor, se realizan en un teatro que tiene una capacidad para aproximadamente una 1250, 1400 personas. Entonces, lo rico es que tú estés carreteando, estés en la piscina, o estáis viendo alguna de las bandas invitadas, y sabéis que toca Kiss a las 9, y tú 5 a las 9 entras al teatro y está tu asiento esperando, porque en la tarjetita está tu nombre y tu asiento asignado, y nadie lo va a ocupar. Y a las 9:00 parte el show. Entonces, no está esta wea que tenés que estar haciendo la fila, van a estar 6, 8 horas antes. O sea, tú sabes que va a estar tu asiento ahí y vais a poder ver a Kiss en un teatro, con todo lo que la acústica bella que significa ver un teatro. Entonces, no es tan solo el crucero, es toda la experiencia, es escuchar a Kiss haciendo show en plan, escuchar a Kiss viendo los pintados, es escuchar a Kiss a la intemperie arriba y de repente con sus gotitas de lluvia, es escuchar a Kiss adentro de un teatro, es estar todo el día alternando con el mundo de Kiss, más allá de los stands, digamos, de coleccionistas, donde vas a intercambiar uñetas, intercambiar revistas, qué sé yo, de cuánta cuestión de merchandising, y te colocáis previamente de acuerdo, qué sé yo, con un ruso, con un eslovaco, a decir, oye, ya, te traje la revista tú también, aunque no estoy hablando en eslovaco, ¿me entendés? Pero son esas de la magia que hice. Yo hice grandes amigos, amistades que cultivo hasta el día de hoy. La segunda vez que fui me acompañó mi mujer, que también es quisera, pero menos fanática, digamos, que yo, pero lo disfrutó a concho, con ganas de repetirse el plato. Hay toda una fraternidad linda. Nadie anda enojado, nadie anda amurrado, todos estamos felices. Te digo, o sea, es lejos una experiencia. Si tu mujer o si se trata de una mujer, tu pareja, hombre, no cacha nada X, igual lo va a pagar. Si no, que le pregunten al Gonzalo Jadwe nomás, aunque ahí la quisera es la Vicky y Gonzalo el que va atrás, pero Gonzalo lo pasa tan bien como ella. Así que fue un momento bastante emotivo, porque de que estábamos con mi mujer, y esto sucedió 5 o 6 días después de que se produjo el estallido social del 18 de octubre. Teníamos estas vacaciones planificadas con mi mujer con muchos meses de antelación, pero estábamos con nuestra mente y nuestro corazón acá en Chile, preocupados de la familia, preocupados de lo que estaba pasando con nuestra sociedad. Cuando Is Freely hace el show con una banda que se acomodó remedando los Freely's Comet, que a este efecto se llamó Return of the Comet, con Richie Scarlett, incluso la guitarra, Richie Scarlett preguntándonos que, oye, ¿qué pasa con Chile? Cuéntame qué ocurre. Don Ruigan, el emblemático bajista de los tiempos solistas de Freely, bueno, que también nos firmaba la foto, ustedes son de Chile, oye, cuéntame, he estado viendo el CNN, y conversando en inglés, preocupados por lo que estaba ocurriendo, incluso cuando nos tomaba la foto gritando Chile y todo lo demás, una cuestión que no me la esperaba, bastante especial. ¿Qué más te podría decir? Es una experiencia que ojalá, si alguien tiene la oportunidad de poder hacerla, no se va a arrepentir. Todos los cruceros son distintos en cuanto a temática. Eso es un poco la gracia. Ninguno se repite al anterior. Y eso es lo que hace, digamos, de que gente como el mismo Eduardo Ramírez tenga que ir el weón todos los años, weón. ¿Entendiste tú? Y ya incluso tienen un grupo de los más viejitos
en que se juntan ellos todos los años, los que han ido a todos los cruceros. O sea, no sé qué grado es, bueno, es como el dueño ya del barco, porque él es de Big Boss en estos momentos, efectos prácticos. Linda experiencia, yo la recomiendo. Bueno, muchachos, desde la puerta norte de este país, desde la ciudad de Arica, que aún estamos en cuarentena, pasando las penas, porque ir este año nuevamente al Kiss Cruise era el décimo y último en teoría respecto de esta, de este contrato o convenio que tiene Sixman con Kiss Entertainment. Mandarles un gran abrazo a todos los quiseros de corazón. Si pueden hacer el esfuerzo, háganlo, no se arrepentirán. Es increíble la buena onda que se vive. Recordemos que, según ellos mismos dicen, Kiss está al final del camino, así que esperemos que este camino sea de que el final cada vez se demore más en llegar. La pandemia, el coronavirus, nos dio un año más de Kiss con la pospuesta de la gira, así que a mal tiempo buena cara. A todos los quiseros de corazón, un gran abrazo y ojalá, si tienen la oportunidad, háganlo, amigos, ayuda van a encontrar de sobra. Y desde mi parte, manifestar mi agradecimiento a todos los amigos quiseros que conocí a través del crucero y con los cuales mantengo férrea amistad hasta el día de hoy. Salud por ustedes. We One Kiss, always.